red de tiendas Mundo Rural, con sus locales en Santiago, Concepción y Valdivia y su sitio de venta online, presenta Nuevos Campos de INDAP, el programa de la agricultura familiar campesina. Hola, bienvenido al programa Nuevos Campos que semana a semana hacemos para ustedes desde el Instituto de Desarrollo Agropecuario INDAP. Soy Sonia Rivas en el micrófono y Cristian Blauber en los controles y los vamos a acompañar como en cada programa con un tema de interés para el mundo campesino. Aquí en Radio Minagri, la radio para la agricultura de hoy. Saludamos a la red de radios que transmiten nuestro programa Nuevos Campos a lo largo del país. Hoy conversaremos sobre un tema que en los últimos días ha preocupado a gran parte del país entre los agricultores debido a los distintos focos de incendios ocurridos en regiones como el Maule, O'Higgins, Valparaíso, parte de la región metropolitana, que han afectado principalmente a la agricultura familiar campesina. Y para conversar sobre este tema nos acompaña la ingeniera agrónoma, magíster en gerencia y políticas públicas, María Pía Alfaro, encargada nacional de emergencia agrícola desde hace más de una década en INDAP. Hola Pía, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestro espacio Nuevos Campos. Hola Sonia, gracias por la invitación. Saludar a todas las personas que nos están escuchando y espero que este programa sea entretenido y con la información necesaria que ellos requieren. Sí, porque este es un tema que ha estado preocupando especialmente a la gente que tiene campos sembrados o que estaban por cosechar algunas cosas, porque se empezaron a disparar de nuevo los incendios, no con la misma fuerza que en el año 2017, afortunadamente, pero sí han afectado bastante hectáreas de terreno y eso nos gustaría que conversáramos. Incluso el ministro ya anunció la llegada de un avión ruso y un helicóptero canadiense para apoyar en el combate a estos siniestros, pero inevitablemente en esto el INDAP siempre está ahí presente con ayuda, con un trabajo que se hace en la emergencia. Así que por eso me gustaría preguntarte un poquito en qué consiste esta política que tiene el INDAP en esta gestión de riesgo o esta unidad de emergencia que lleva adelante. Bueno, lo primero que hay que decir que el INDAP trabaja en dos ámbitos con respecto al tema de las emergencias. Uno, cuando ya se produce un evento, es decir, si se produce un incendio forestal en este caso y hay agricultores de la pequeña agricultura familiar campesina afectados, el INDAP va en ayuda de ellos. Pero también el mismo sector, a la AFC, tenemos la prevención y la gestión del riesgo, que es cómo preparamos a los agricultores para estar en mejor pie para enfrentar una situación de desastre o de emergencia, ya sea un incendio, cómo se tienen que preparar si hay un aluvión, qué tienen que hacer para si se viene una helada, etcétera. Son acciones y condiciones técnicas que los agricultores tienen que ir aprendiendo y esto a través de la asesoría técnica, de capacitaciones, de inversiones que hace el INDAP, se empieza a preparar a los agricultores para enfrentar de mejor manera estos temas. Pero esto antes, yo me acuerdo que había una emergencia y como que sacudía, pero no había como un trabajo permanente, digamos, y esto empieza ya como por el año 2009, como un trabajo más permanente en INDAP, como para ir, porque nosotros somos un país de, hay que decirlo, ¿no?, de constantes catástrofes, que un volcán, que la aluvión, las inundaciones, una granizada fuera de tiempo, sí, o el incendio en este caso. Exactamente, empiezan desde el 2007, yo diría yo, en adelante, que empieza a cambiar la percepción y empieza a cambiar el vocabulario en toda la institucionalidad pública. Y en esto el Ministerio de Agricultura, a través de hoy día lo que se llama SEGRA, la unidad, la sección de emergencias agrícolas del Ministerio, junto con los servicios del agro, y aquí el INDAP toma un rol preponderante, empieza a manejar el concepto de gestión del riesgo, que es cómo preparamos a los agricultores para, a través de la prevención, a través de la mitigación, a través de las respuestas tempranas ante un evento, y después, si se produce el evento, cómo hacemos una buena reconstrucción y una buena rehabilitación productiva de mejor manera y dejar a los agricultores mucho mejor de cómo estaban antes del evento que se produce. ¿Ya ha dado fruto este trabajo? O sea, ¿se ha visto, por ejemplo, porque ya han pasado más de 10 años, ¿se ha visto en el tiempo que haciendo esta prevención se ha podido mitigar efectos de algunos desastres?
tenemos más conocimiento, hay más conocimiento en el campo, los agricultores están mejor preparados. Eso no significa que estemos ok, sino que tenemos, este es un trabajo continuo. Hay que seguir capacitando, hay que seguir entregándoles herramientas, hay que seguir adaptándose a los cambios. El cambio climático hoy día se incorpora como otro elemento externo que tenemos que considerar. Por lo tanto, te puedo decir que como institución los instrumentos que tenemos disponibles para la agricultura familiar campesina, los instrumentos de fomento se han ido modificando para dar respuesta a la necesidad real que tienen los agricultores. Nos falta, sí, pero estamos en un continuo trabajo. Además, como las condiciones van cambiando en los territorios, también van cambiando las emergencias. Y una emergencia que antaño se comportaba de una manera, ahora se comporta de otra manera. Pero sí nosotros tenemos un bagaje que nos ha permitido llegar en forma oportuna con las ayudas a los agricultores que han tenido un problema específico, ya sea de helada, en las últimas granizadas estuvimos presentes inmediatamente. Es decir, tenemos una respuesta más rápida y eficiente, porque nos permite como institución, la ley nos permite entregar en forma rápida y además tenemos un procedimiento que lo conoce todas las regiones. Y en este tema de la emergencia, en este trabajo continuo, ¿se está capacitando a los funcionarios? Porque igual uno ve que los funcionarios están ahí de repente con los pies en el barro, en la ceniza, o andan dejando fardos para los animales. Entonces, la pregunta es, ¿hay una capacitación o esto les nace espontáneamente o hay un trabajo con todos los funcionarios de regiones? Constantemente estamos haciendo capacitaciones a nivel regional. También lo trabajamos en conjunto con el Ministerio de Agricultura, en donde entregamos elementos de cómo se maneja la red de meteorológica que hay a nivel país, cómo se tienen que interpretar los datos. Tenemos convenios con otras instituciones como la Dirección Meteorológica de Chile, en donde están capacitando tanto agricultores como técnicos y funcionarios del INDAP para la mejor toma de decisiones. Cuando se produce una emergencia, evaluamos qué cosas hicimos bien, qué cosas nos faltó para poder incorporarlas en las nuevas emergencias. Este es un continuo. Capacitamos siempre, nos falta, estamos incorporando nuevas temáticas. Hoy día la institución en fomento está trabajando mucho con el tema de lo extensionista. ¿Cómo hacemos que los técnicos, los técnicos en terreno, los asesores puedan llegar de mejor manera a los agricultores? Si nosotros logramos incorporar metodologías de extensión que ayuden a eso, es mucho más fácil el trabajo con los pequeños agricultores, en el entendido que este es un segmento en donde el nivel etario es alto, hay menos educación, hay varios factores que influyen en esto. Ahora, cuando se produce la emergencia, por ejemplo ahora con el tema de un incendio, ¿cómo funciona aquí el apoyo? ¿Yo tengo que ser usuaria? ¿Cuáles son las líneas de apoyo que da el INDAP ahí? Bueno, lo primero, para poder atender a un agricultor en emergencia a través del INDAP, tiene que ser usuario de INDAP o potencial usuario de INDAP. Cuando yo digo potencial usuario, que tiene que cumplir las condiciones para ser usuario y se tiene que acercar a la agencia de área más cercana o al asesor técnico, ya sea si está en un PRODESAL, en un servicio de asesoría técnica, y manifestar cuál es el daño que él tuvo por una emergencia. Siempre es el agricultor el que solicita la ayuda. No es que el INDAP va a ir a ofrecerle la ayuda. El incentivo, lo que hace el INDAP, es para los agricultores, y los agricultores son los que tienen que solicitar. Se tienen que como inscribir. Y se inscriben o con los asesores o con la agencia de área más cercana de donde está su territorio, su predio en este caso. Ahora, en este caso de las emergencias o de los desastres climáticos, los pequeños agricultores tienen seguros asociados, ¿verdad? El seguro agrícola es un instrumento de gestión del riesgo, en donde la idea es que el agricultor le transfiera el riesgo a un tercero. Y lo que está haciendo el Ministerio y el INDAP es potenciar el seguro, porque así ayudamos al agricultor que esté más tranquilo. Esto lleva muchos años, se está trabajando. No todos los cultivos tienen seguro, pero estamos incentivando que los cultivos que tengan, que estén, sean asegurables, los agricultores lo aseguren.
en el entendido que también no todos los agricultores pueden asegurar, porque tenemos un sinfín de agricultores, el grupo de agricultores que están insertos en las cadenas de mercado en donde ellos comercializan sus productos, y que el riesgo es mayor en términos económicos, sí o sí tienen que estar asegurados. Los agricultores más pequeños, que son de autoconsumo, probablemente el seguro no es el instrumento que ellos necesitan. Por lo tanto, nosotros tenemos que generar, con la gama que tenemos de instrumentos, resolverle la necesidad al agricultor. Y uno de los temas es a través de la emergencia. Digamos, en este caso, ¿no sería suficiente tener un seguro para ello? No es suficiente, porque el seguro es un instrumento más, porque ellos además tienen que tener asesorías técnicas. Le va a ayudar, exactamente. Pero no es que le vaya a suplir todo lo que perdió en el fondo. No, esto es una atención integral. Tienen que tener el seguro, tienen que tener asesoría técnica, tienen que tener capacitación, porque en la medida que el agricultor también tome conciencia del sector en donde está, cuáles son la mayoría de las amenazas que él tiene, es decir, si estoy en un sector en donde hay helada, yo tengo que saber qué cultivo no se me va a helar. Y si tengo un cultivo que se me va a helar, cuáles son las condiciones técnicas y cuáles son las prácticas culturales que tengo que hacer para evitar que la helada me produzca un daño. Y eso es a través de la capacitación, de la asesoría técnica, y que eso lo da el INDAP. Bueno, nosotros vamos a ir a una pausa musical y de ahí vamos a regresar para seguir conversando cómo funcionan los apoyos en caso de emergencias como las que estamos viviendo hoy día. Y vamos a escuchar a Francisca Valenzuela y su éxito Quiero Verte Más. Iba tan tranquila por la calle. Más. Y aunque
¿Sabías que lo mejor del campo llegó a la ciudad? Sí, porque ahora los productos elaborados por manos campesinas los puedes encontrar en las tiendas Mundo Rural de Santiago, Concepción y Valdivia. Productos de nuestros agricultores que rescatan los sabores y saberes únicos del campo chileno. La red de tiendas Mundo Rural es una iniciativa del Programa Nacional de Comercialización de INDAP que busca valorizar el trabajo de la agricultura familiar. Infórmate acerca de los programas e instrumentos de INDAP en tu agencia de área más cercana. Y no olvides consultar por las acciones de alerta temprana de tu región. Por un Chile mejor. INDAP, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile. Ya estamos de regreso conversando con María Pía Alfaro, encargada nacional de emergencia agrícola de INDAP. Para contarnos un poquito cómo trabaja el INDAP en el caso de los últimos desastres naturales que han dejado los incendios forestales. Pía, el trabajo que hace el INDAP también se centra, como tú comentaste, en la prevención de la emergencia. ¿Ahí cómo se trabaja el tema? ¿Va un técnico, se junta, se hacen charlas, talleres en las agencias de área? ¿Cómo se trabaja el tema con cada pequeño agricultor? ¿O lo hacen a través de los PRODESALES? Lo hacen a través de los instrumentos de asesoría técnica. Si tenemos agricultores que están en el servicio de asesoría técnica, los SAT, son los equipos técnicos que tienen que incorporarlo dentro de su plan de trabajo y darle la capacitación y coordinarse junto con el INDAP para poder traer especialistas, ya sea de línea o de otra institución, que entregue capacitaciones puntuales. En el tema de los incendios, la CONAF nos ha acompañado en varias charlas técnicas para el tema de la prevención de los incendios. En línea, para el tema de los cultivos, cuáles son las variedades más importantes que hay que utilizar en los sectores donde hay poca agua, etcétera. ¿Y ustedes tienen así como una estadística o una aproximación de cuánto se puede reducir el riesgo haciendo toda esta prevención? ¿Se ha visto, digamos, ejemplos concretos de que uno puede efectivamente reducir un poco el riesgo? O sea, el agricultor está mejor preparado ante un evento. Nosotros lo que no podemos predecir es cuándo se va a producir un evento, ¿no es cierto? El evento se produce, pero el daño sí nosotros lo podemos minimizar. ¿Y cómo lo minimizamos? Con las acciones que yo te dije, que es cómo nos preparamos ante eso. ¿Cómo lo podemos medir y cómo lo hemos medido? En la medida de que nosotros gastemos menos recursos en emergencia. En la medida que gastemos menos recursos en emergencia, quiere decir que funciona la prevención, la mitigación, porque no es solamente prevención, es como yo también me preparo y mitigo una acción para que no me afecte tanto la helada. Porque si estoy en un sector de helada, me va a afectar la helada, pero ¿cómo yo lo hago que me afecte menos? Oye, ¿y qué factores más o menos inciden en la vulnerabilidad de ciertos sectores agrícolas? Por ejemplo, no sé, en el Maule o en el O'Higgins, que han estado tan con tantos problemas. Bueno, son varios los factores que colocan en vulnerabilidad a un agricultor. La vulnerabilidad es cómo el agricultor enfrenta o no enfrenta una situación de mejor manera. Es más resiliente ante un evento. Entonces, lo importante aquí es reconocer las condiciones que él tiene en su entorno. ¿Tiene agua, no tiene agua? ¿Cómo es el suelo? ¿Cómo es el entorno? Si él está rodeado de árboles o de pastizales, ¿cortan o no cortan los pastizales? Si eso no lo hacen, el agricultor es más o menos vulnerable a lo mejor a un incendio. Es como tomar conciencia un poco de dónde está viviendo. Ahora, y también me imagino que ustedes, disculpa, les deben decir qué tipo de eventos climáticos se les pudieran venir encima y que ellos vean si están preparados para resistirlo, ¿no? Por ejemplo, un incendio ya, y tiene mucho pastizal, uno le diría, mire, si aquí se produce un incendio, usted tiene un tremendo pastizal que usted tiene que cortar. ¿Es así más o menos funciona? Yo diría que los agricultores son más sabios que nosotros. Ellos saben cuáles son las condiciones en que se podría producir o están más vulnerables ante un incendio. Lo que nos falta a nosotros y lo que nosotros estamos haciendo es incentivar a que las prácticas que ellos ancestralmente hacen las sigan haciendo. Y los agricultores que no tengan los conocimientos, entregárselos. Esto es siempre capacitación, charlas de información, entregarle los elementos básicos para poder evitarlo.
para poder evitar un incendio, para poder evitar los efectos de un aluvión o de una precipitación extemporánea, etcétera. En el bloque anterior tú mencionaste el tema del cambio climático que está, está contribuyendo en forma bastante generosa, diríamos, a que se produzcan estos desastres naturales. ¿Cómo han visto ustedes que ha influido en los últimos años en la agricultura familiar? Bueno, ha influido bastante. Hay varios estudios científicos que dicen que el cambio climático ya está y que tenemos... que es palpable en el territorio. Nosotros llevamos una prolongación de un déficit hídrico de hace mucho tiempo. Eso es parte del cambio climático. Es decir, cómo el clima está cambiando en algunos territorios en donde antes había un clima, hoy día el clima va cambiando, está mucho más seco. Por lo tanto, los agricultores, ¿cómo se adaptan a ese nuevo cambio? Y en eso nosotros estamos trabajando. ¿Cuáles son las variedades que se necesitan para ese territorio? ¿Cómo tenemos que hacer las prácticas culturales que antes se hacían y que hoy día no se hacen? Tenemos que ver cuáles son las nuevas, etcétera. O sea, el cambio climático aquí llegó para quedarse, necesitamos más capacitaciones en este tema, y es por eso que yo rescato una cosa que yo dije anteriormente: tenemos un convenio con la Dirección Meteorológica de Chile por primera vez con esta institución, en donde colegas meteorólogos y además agrónomos están entregando capacitaciones a los agricultores para ver cómo se comporta la atmósfera, cuáles son los eventos que se podrían ocurrir en un territorio y cuáles son las condiciones que ellos tienen que considerar para poder tomar una mejor decisión en las cosas que ellos van a hacer en la agricultura. Es como que le dan una advertencia también de lo que puede venir a futuro. Exactamente, y además entregan información, información tanto digital como por teléfono, y ellos tienen una relación con una institución que antes no tenían y que además a nosotros nos sirve mucho porque nos ayuda para la toma de decisiones. Y hay veces que, por lo menos yo que cuando estaba en terreno lo he visto en algunas partes, si bien lejanas, hay agricultores que también tienen su pequeña estación meteorológica que la monitorean me imagino que de la dirección, porque les ponen como una estación chiquitita. Una estación, sí. Bueno, nosotros tenemos una red agrometeorológica a través del Ministerio de Agricultura, que son más de 300 estaciones, en donde está la estación de la meteorología, está de Fedefruta, están las de línea, y se hace en una sola línea, tenemos toda la información de todas las estaciones. Y eso es una capacitación que también se hace para que los agricultores puedan saber cuál es la estación más cercana a su territorio, ver cuáles son los parámetros de temperatura, precipitación, humedad en el ambiente, que ellos necesitan saber para manejar sus cultivos. Y también eso les debe servir para cambiar de repente de cultivos, porque si ya no tienes la misma capacidad hídrica que tenías hasta hace un tiempo, a lo mejor el cultivo que sí necesitaba harta agüita hoy día necesitan cambiar ese cultivo y poner otros que sobrevivan con menos. Exactamente, eso se llama la adaptación al cambio climático, la adaptación a las nuevas condiciones que tenemos en el territorio. Y ahí es súper importante la asesoría técnica que entrega el INDAP. El acompañamiento técnico de las personas que están en terreno es fundamental, porque ellos van captando lo que también quiere hacer el agricultor y lo que puede hacer. Ahora, en la descripción del trabajo que hace INDAP en esta materia de prevención, se explica que hay un ciclo de desastres. A lo mejor nos podrías contar a qué se refiere esto con el ciclo de desastres, porque o cómo funciona ahí el trabajo. Es lo que yo les decía, el ciclo del desastre es reconocer las etapas de un desastre. Antes que se produzca el desastre, nosotros tenemos la prevención. ¿Cómo yo me preparo ante una emergencia X, que puede ser una lluvia, puede ser una helada, puede ser un incendio, cualquier tipo de amenaza que me produzca un daño en la agricultura? Prevención, ¿qué tengo que hacer yo para evitar tal cosa? Después de la prevención, también tengo que identificar la mitigación. ¿Cuáles son las acciones que en mi territorio, en mi predio, tengo que hacer para evitar que el incendio forestal llegue a mi terreno? Voy a hacer cortafuego, voy a limpiar el terreno, etcétera. ¿Cuáles son las respuestas tempranas? ¿Viene el incendio? ¿Tengo manguera o no tengo manguera a la mano?
¿Tengo agua o no tengo agua acumulada? La respuesta temprana. Después viene el desastre, se produce el incendio. ¿Qué hago yo para controlar el incendio, o tengo que dejar que el incendio pase y después que pasó el incendio, cómo yo reconstruyo, cómo yo rehabilito nuevamente mi actividad productiva? Ese es el ciclo del desastre. Y para eso el INDAP tiene los instrumentos necesarios para dar respuesta a ese ciclo. Es decir, la asesoría técnica me tiene que dar la respuesta a todo eso. Me tiene que dar respuesta a la mitigación, me tiene que dar respuesta a la prevención, a cómo yo tengo que reconstruir mejor los instrumentos, el instrumento de riego, cómo yo mejoro mi canal, hago el revestimiento del canal, hago un acumulador para tener agua o tengo una bomba en mi territorio para poder sacar agua y poder ocuparla también ante esos eventos, etcétera. Oye, Pia, ¿tú crees que a lo mejor se sacaron bastantes lecciones desde el año 2017 a la fecha? Porque hoy día tenemos como las mismas condiciones en cuanto al calor, superficie, y los incendios han sido bastante menores de lo que pasó en el año 2017. ¿Tú crees que los agricultores o las personas que tienen campo aprendieron y tomaron ciertos resguardos? Porque ahora han sido bien acotados los desastres que ha habido. Con respecto a los incendios, sacamos varias lecciones aprendidas. Lo primero que nosotros hicimos con INDAP, como INDAP tuvimos tres talleres con todos los afectados en las distintas regiones, en donde rescatamos primero lo que ellos les había pasado en términos personales y también lo que esperaban de la institucionalidad pública. Y ahí nos dijeron que estábamos descoordinados, que no hacíamos capacitaciones o no hacíamos las suficientes. Hoy día hay una campaña de prevención fuerte que lo lidera el Ministerio de Agricultura a través de la CONAF. El ministro ha sido sumamente proactivo en este tema. Además, nosotros tenemos con organismos internacionales un convenio, en este caso con FAO, para ayudar a los pequeños agricultores de dos regiones, que es el Biobío y Maule, en cuatro comunas, para los agricultores más vulnerables, para capacitar, para entregar inversiones. Es decir, con todo lo que nos pasó en el 2007, nosotros estamos mucho mejor preparados. Eso no implica que siempre van a haber focos, que nosotros tenemos que seguir trabajando en términos de el manejo del ordenamiento del predio para que las cosas estén como corresponden. Bueno, nosotros vamos a ir a una segunda pausa musical, esta vez con Joe Vasconcelos y su canción La Funa. Llama de madrugada, medio curado por el...
¿Sabías que las mujeres rurales en Chile dirigen un tercio de los emprendimientos productivos en la agricultura familiar? Sí, ellas proveen el sustento a más de 70.000 familias campesinas. Y en este trabajo, INDAP las apoya con créditos especiales y capacitación para mejorar su calidad de vida y autonomía. Mujer Rural, infórmate acerca de los programas e instrumentos de INDAP en tu agencia de área más cercana. Y no olvides consultar por las acciones de alerta temprana de tu región. Por un Chile mejor. INDAP, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile. Estamos de regreso y seguimos conversando con María Pía Alfaro, encargada nacional de emergencia agrícola de INDAP, sobre los últimos desastres naturales que ha habido en el país. En este caso han sido los incendios forestales y también hemos tocado los anteriores, que fueron las granizadas, en un minuto que no correspondía en granizo, y que afectó a la pequeña agricultura. Pía, en el año 2015 se trabajó en 8 regiones con proyectos de riego para prevenir desastres mayores, tal como nos estabas contando tú, que es como parte del trabajo de la prevención, y también se trabaja con el programa de suelo. En ese sentido, ¿cuál ha sido el trabajo que se ha hecho en los últimos años en el país? En el manejo de riego, específicamente en el tema para la mejor preparación de alguna emergencia específica, se rescataron todos los tranques que estaban abandonados. Entonces hubo una fuerte inversión de cómo nosotros rescatábamos los tranques, los acumuladores de agua, para poderlos tener en condiciones operativos, en condiciones y que sirvan para la agricultura. Aumentado el riego tecnificado, es decir, hemos mejorado la eficiencia en el riego, el revestimiento de los canales para evitar la filtración en los sectores en donde hay poca agua y evitar que el agua se vaya por el suelo. Es decir, hay varias acciones que estamos haciendo en el riego. Y otro trabajo sumamente importante es la unión con la Comisión Nacional de Riego, en donde hay proyectos específicos para la agricultura familiar campesina. Entonces hay concursos especializados para que los pequeños agricultores postulen. Hay que recordar que hace más de 10 años atrás no podían postular los pequeños productores. Hoy día hay una línea de trabajo con la CNR para potenciar los proyectos de riego en la agricultura familiar campesina. ¿Y aquí se focaliza las regiones más riesgosas? Porque fueron 8, no fue todo el país. ¿Ustedes ven dónde van a focalizar? Porque los recursos no alcanzan para todo Chile, ¿no? Siempre los recursos, las necesidades son infinitas y los recursos son escasos. Efectivamente, en el tema del déficit hídrico se concentró desde Coquimbo a la Araucanía. Hoy día seguimos con déficit hídrico precisamente en estas regiones. Eso no implica que hemos potenciado también el riego en los ríos, en los lagos, entendiendo que el cambio climático está avanzando hacia el sur, y necesitamos habilitar riego en esa zona, porque obviamente como llueve mucho, o antes llovía mucho, el agua escurría, no había una necesidad. Hoy día hay una necesidad de tener acumuladores, de tener riego tecnificado en esa zona. ¿Y cuánto? Bueno, estábamos hablando que los recursos son escasos. ¿Es mucha el dinero que se destina a esto? Porque igual llegaba un momento de los cubos, cuando hay una emergencia, todos esperan que les ayuden a solucionar sus problemas. Si a eso le sumamos el tema de la prevención, me imagino que la institución destina una parte importante del presupuesto a prevención de a todo lo que significa emergencia. Bueno, de emergencia, de hace como 3 o 4 años atrás ya tenemos una línea en donde DIPRES no asigna recursos para ir en ayuda de los agricultores. Siempre se hace, son aproximadamente 1.500 millones de pesos que destinamos a la emergencia, pero siempre son más, porque las emergencias van aumentando durante el año y terminamos, dependiendo de un año normal, pueden ser 2.700 millones de pesos o más de 10.000 millones de pesos solamente en emergencia, cuando la magnitud del evento es mayor y es mucho más grave o tiene la connotación de catástrofe. La idea es que el menor presupuesto lo ocupemos en emergencia y lo otro lo coloquemos en los programas normales de INDAP, ya sea en asesoría, en inversiones a través del programa de desarrollo de inversiones o a través del programa de riego campesino. Oye, pero acá
el presupuesto, digamos, se discute de un año para otro. ¿Cómo se prevé esto? ¿Ustedes se tienen como un calendario o piensan, dicen, no, mira, puede que se produzca tal y tales eventos, o hay información de cómo podría venir el invierno, porque si, no sé, está el fenómeno del niño? ¿Cómo se piden esos recursos? El tema de las emergencias no se piden, o sea, no, nunca nosotros no podemos... ¿Cómo se destina ese dinero? ¿Cómo se destina la plata que nos llega, o sea, el presupuesto que nos asigna DIPRE? Se va reasignando a las regiones en la medida que se va produciendo un evento. Si hay un evento de incendio forestal en donde, en este caso, en la región de Valparaíso afectó a varios agricultores, llega la demanda al INDAP, el INDAP evalúa si efectivamente el daño es de proporción y el agricultor lo dejó en una situación complicada. Lo que hace el INDAP es entregarle una ayuda, y esa ayuda específicamente es para que el agricultor evitar descapitalizarlo, es decir, que siga en la actividad silvoagropecuaria. Y nosotros podemos entregar la ayuda desde especie, que puede ser alimentación animal, puede ser materiales de construcción para reconstruir un invernadero, etcétera. Y cuando hablamos también de que hay ciertos sectores más propensos a la emergencia, estaba leyendo ahí que hace un tiempo atrás, por ejemplo, se acordó entre INDAP y la Junta de Vigilancia del Río Yuta una alianza para prever, digamos, este tipo de emergencia. ¿Ese tipo de acuerdo se hace también en nuestras partes del país? Me imagino que lo del río Yuta es uno más de otros acuerdos que puede haber con otras organizaciones a lo largo de Chile, ¿no? ¿En qué consisten más o menos estos acuerdos? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo te pueden ayudar en esta cruzada que tiene el INDAP para que la gente se vea lo menos afectada posible? Tenemos en todas las regiones las direcciones regionales en donde hay organizaciones que se van destacando porque atienden a muchos agricultores y abarcan varios territorios. Y ellos son los afectados por una emergencia. Es decir, la Junta de Vigilancia del Río Yuta en Arica y Parinacota es por el tema del invierno boliviano, en donde cuando hay mucha lluvia barre y el agua escurre y desaparecen caminos, desaparecen canales, etcétera. Y son los mayores afectados los pequeños agricultores. Entonces, la asociación va en cómo nosotros hacemos una mejor reconstrucción con los instrumentos que tenemos de riego en las obras que se vieron afectadas. Entonces ahí ellos colocan más recursos, nosotros colocamos más recursos, por lo tanto se hace una unión y hacemos una infraestructura de mejor calidad para dejarlo mejor habilitado. Eso también lo hacemos en la región del Maule, lo hacemos en la región del Biobío, con distintas organizaciones campesinas, ya sea en el tema de cómo capacitamos mejor y se incorporan en capacitaciones o días de campo, cómo trabajamos con la otra institucionalidad pública, como el INEA, que nos ayuda mucho en el tema de la capacitación, etcétera. Oye, tú hace un momento mencionaste un trabajo que se está haciendo también con la FAO, y sé que ahí están haciendo un proyecto. ¿Nos podrías contar un poquito de qué se trata este proyecto con la FAO? Hay que decir que la FAO es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Bien, la FAO, como tú decías, que este organismo internacional se acerca al INDAP en el 2017 porque quería participar activamente en cómo ayudaba a los agricultores afectados por los incendios, pero con dos características: para la seguridad alimentaria y para mantener sus sistemas de vida. Y eso significaba trabajar con los pequeños agricultores más vulnerables del sector que nosotros atendemos. Y se eligieron cuatro comunas de dos regiones: la comuna de Florida y de Hualqui en la región del Biobío, y Empedrado y Constitución de la región del Maule. Y estamos trabajando con 440 agricultores con estas características, en donde tiene dos patitas el proyecto: uno de inversión, en donde le entregamos lo que ellos más necesitaban para mantenerse, es decir, algunos necesitaban el gallinero que se les había quemado, colocar los huertos polifrutales que se les habían quemado, colocar cerco, colocar los invernaderos, y se les entregó inversión para que ellos repusieran lo que se les quemó. Y la otra es todo el tema de capacitación que estamos haciendo en estos momentos, capacitación en prevención de los incendios.
y como son agricultores que del nivel más vulnerable, hay que hacer capacitaciones que sean didácticas, que ellos puedan entender conceptualmente qué significa la prevención y entregarle algunos tips de tiene que limpiar su territorio, tiene que mantener siempre un balde con agua, cosas muy básicas que no necesariamente la estaban haciendo. Ha sido un trabajo sumamente enriquecedor porque además lo estamos haciendo con los equipos territoriales PRODESALE que se han puesto la camiseta. Yo aprovecho de felicitar a los equipos de esos PRODESALE y de esas municipalidades que han estado acompañándonos fuertemente en este proyecto. Y ahora ya en febrero nos toca la última etapa, que es ir a ver cómo están las inversiones, hacer un seguimiento de lo que entregó FAO en conjunto con el INDAP para después terminar con una entrega de un manual didáctico para todos los técnicos como un material de consulta para que ellos lo puedan manejar con todos los agricultores del sector. ¿Y por qué escogieron esos lugares y no otros? ¿Tenían ciertas características que los hizo pensar en esos lugares? Bueno, FAO nos pidió dos cosas, que fueran los agricultores más pequeños, que no hubiesen recibido tanta ayuda como otros agricultores. En algún momento era para las tres regiones más afectadas. O'Higgins no la descartamos porque ellos recibieron plata a través del gobierno regional para todos esos agricultores. Y el Maule y Biobío se les entregó las características a los directores regionales con su equipo y ellos eligieron las comunas, que fueron las comunas efectivamente con más hectáreas quemadas, con más agricultores afectados. ¿Y eso se piensa replicar o esto es un proyecto puntual? Este es un proyecto puntual porque FAO Chile por primera vez tiene un proyecto de emergencia en Chile. Estos proyectos siempre se pelean a nivel mundial a través de FAO Roma. Tuvimos que enviar el proyecto a FAO Roma para que lo pudiesen aprobar. Si bien es cierto, es un proyecto pequeño, pero no deja de ser importante porque marca un antes y un después. O sea, eso no impide que después podamos optar a nuevos recursos FAO a través de la emergencia porque la experiencia hasta hoy día ha sido exitosa. Pero no fue de que usted, o sea, de que el INDAP haya postulado a un proyecto, sino que aquí fue al revés. FAO se acerca al INDAP para hacer este proyecto. FAO se acerca a ofrecer la posibilidad de presentar el proyecto. Eso no significa que el proyecto estuviese ganado. Estuviese aprobado. Lo que nosotros hicimos es presentar el proyecto de acuerdo a las condiciones que tiene este organismo internacional que compitió y fue elegido y está en plena ejecución. Creo que ha sido fundamental para nosotros y yo como coordinadora de este proyecto a nivel nacional ha sido enriquecedor porque yo he trabajado directamente con los agricultores y con los equipos técnicos que en donde me dan una visión de mira, esto sí está resultando, esto no está resultando. Entonces también te coloca los pies sobre la tierra a las personas que estamos trabajando desde el nivel nacional para hacer una cosa que sea de utilidad tanto para los equipos técnicos como para los agricultores. Pero también un trabajo bien interesante que poco se conoce. Está ahí como silencioso, pero sí hemos hecho varias campañas a nivel regional. Es decir, los equipos regionales del INDAP, los periodistas, cada vez que nosotros vamos, envían la nota a las prensas, hemos logrado que salga en la prensa regional y eso yo creo que es un logro. Y también es un logro estarlo conversando hoy día acá. Oye, te voy a invitar a que hagamos una última pausa y vamos a escuchar a Julieta Venegas y su canción Limón y Sal. Tengo que confesar que a veces no me gusta tu forma de ser. Luego te me desapareces y no entiendo muy bien por qué. No dices nada romántico cuando llega el atardecer. Te pones de un humor extraño con cada luna llena al mes. Pero todo lo demás le gana lo bueno que me das. Solo tenerte cerca siento que vuelvo a empezar. Yo te quiero con limón y sal. Yo te quiero tal
tal y como estás, no hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas, si no estás seguro de lo que sientes. Ahora nunca creí en la felicidad. A veces algo se le parece, pero es pura casualidad. Luego me vengo a encontrar con tus ojos, me dan algo más. Sal a tenerte cerca, siento que vuelvo a empezar. Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás, no hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas, si no estás seguro de lo que sientes. Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás, no hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas, si no estás seguro de lo que sientes. Sal a tenerte cerca, que vuelvo a empezar. Estamos de regreso con María Pía Alfaro, encargada nacional de emergencia de INDAP. Estamos conversando sobre los últimos acontecimientos que han pasado en el país respecto a los incendios forestales. Y en ese tipo de, en este tipo de emergencias, Pía, a lo mejor tú nos puedes alumbrar un poco. ¿Se podría clasificar los distintos tipos de emergencias? Por ejemplo, terremoto, incendio, un volcán, una erupción de un volcán, un aluvión. ¿Hay una clasificación como de los distintos tipos de desastres que podrían afectar a la agricultura? Lo que nosotros podemos determinar cuáles son los tipos de amenazas que tenemos y que se pueden traducir en una emergencia. Es decir, tenemos amenazas naturales que están asociadas a procesos y fenómenos naturales como el tema de las heladas, el tema de las altas temperaturas, baja precipitación que nos dicen que vamos a tener un déficit hídrico. Es decir, esas son cosas naturales que van pasando. O el terremoto blanco que se hace cada cierto tiempo. Que ocurre cada cierto tiempo. Están las amenazas que provoca el mismo hombre, los incendios forestales. El 99,9% de los incendios forestales son provocados por el hombre. Están las amenazas que son combinadas, que son tanto naturales como el hombre, en términos del cambio climático. El cambio climático, si nosotros no hacemos acciones de prevención, de disminuir el consumo del carbono, es decir, el efecto invernadero, etcétera, eso está provocando que el clima esté cambiando. Y están los desastres provocados por... Que se denominan, que son múltiples, que son una selección de amenazas que enfrenta el país y que se va produciendo como una cascada. Es decir, está el déficit hídrico, después viene un aluvión, después viene una precipitación extemporánea, que nos producen distintos tipos de emergencias que afectan al mismo agricultor en un periodo muy pequeño de tiempo. Pero habrá otro país que tenga tanto desastre natural como nosotros, porque esto es un continuo, ¿no? Empieza en enero con una cosa, sigue en marzo y así estamos. O es en una región o es en la otra. Yo creo que en todo el mundo pasan eso.
pasa lo que nos ocurre a nosotros. Lo que pasa es que también hay países que están mejor preparados que nosotros. Ahora, creo que nosotros debemos, dentro de los países de Latinoamérica, somos uno de los países que más avanzado, es uno de los países que está mejor preparado. Es decir, con el tema de los del terremoto, nosotros tenemos las mejores edificaciones a nivel latinoamericano y del mundo. Es decir, las normas sísmicas que nosotros tenemos para la construcción son copias para otros países. Nosotros estamos preparados en el tema de los incendios, en la prevención. Lo que ocurrió en el 2007 fue primera vez que ocurría en este país, y aún así fuimos capaces de dar una respuesta oportuna, por lo menos para la agricultura familiar campesina y en los otros sectores también. Pero lo que pasó en el 2017, esa gente que perdió las cosas, ¿han recuperado sus terrenos? ¿Han recuperado como que el suelo? Porque el suelo quedó quemado, quedó con daño, ¿no? Sí, han recuperado, se han recuperado bastante. Hay algunos que ya están comercializando sus productos. Nosotros hicimos una fuerte inversión en el tema de lo que era la reconstrucción en términos de bodegas, invernaderos, la infraestructura, en el tema de cómo manejamos los animales, la alimentación animal, de considerar la masa ganadera del territorio y mantenerla, de cómo se manejó todo el tema de la apicultura en las comunas. Es decir, se hicieron varias acciones que hoy día permiten tener una actividad relativamente normal, y que la hemos ido supliendo las necesidades que han tenido los agricultores con los otros programas que tiene el INDAP. Pero si nosotros pudiéramos hacer una categorización de los distintos eventos, ¿hay alguno que sobresalga por sobre otro, que sea más agresivo, que provoque más daños y que cueste un poco más recuperar el trabajo de esos pequeños agricultores? La sequía, porque nosotros llevamos muchos años, y además este es un desastre que se va manifestando de a poco. Que ha sido lento. Y que es lento. La manifestación, tú tienes una emergencia que te produce un daño específico, inmediato, se produce la helada, al otro día tú ves los brotes que están quemados, tú ves el desastre al tiro, inmediatamente. Una lluvia extemporánea, el granizo de noviembre en el Maule y en O'Higgins. Tuviste, y nosotros vemos y palpamos el daño. En cambio, el de la sequía es una prolongación que se va manifestando en el tiempo. Entonces es un desastre que no necesariamente lo ves hoy día, sino que lo ves en 2, 3 o 4 meses más. Entonces, efectivamente... Y además que es un desastre que estaba avanzando, o sea, no se ha podido como detener. Exactamente, y hoy día tenemos sí condiciones técnicas de información que nos permiten estar mejor preparados ante eso. ¿Qué, si tú le pudieras dar un consejo a los pequeños agricultores, qué les recomendaría en este momento a los agricultores que están desde Arica y Parinacota hasta Tierra del Fuego? Lo que siempre decimos nosotros, la información es poder, que ellos se mantengan informados, están las alertas, está toda la información a disposición. La forma probablemente como le está llegando o que no les llega, entonces ellos tienen que ser sumamente proactivos de pedir la información en las agencias de área, ver cuáles son los instrumentos que se están activando para ir en ayuda de ellos, cómo yo me tengo que adaptar a los cambios que hay en mi territorio. Yo creo que la mejor recomendación es que ellos estén siempre informados, y que también los que están en asesoría técnica, los que tienen equipos técnicos, le exijan a sus equipos técnicos esa información. Sí, porque si yo tengo un predio, soy una pequeña agricultora, y no, a lo mejor no estoy con asesoría técnica, ¿cómo me entero si hay una capacitación? ¿O cómo se socializa eso para que yo pueda acceder y a lo mejor me interese ir a escuchar qué es lo que tengo que hacer yo en mi predio? Bueno, lo primero es siempre visitar las agencias de área y estar consultando al ejecutivo, porque no necesariamente puede tener asesoría técnica, pero tiene el instrumento del crédito con nosotros, por lo tanto, al ejecutivo que atiende el sector, preguntarle si hay algún tipo de capacitación. En los diarios murales de la municipalidad, nosotros siempre los equipos técnicos están informando. Y lo otro, escuchar la radio comunal, rural, que siempre se está informando cuáles son las capacitaciones que se están entregando.
Bueno, ya usted lo sabe, cuando escuche esto, acérquese, vaya y capacítese para que conozca un poco los riesgos que podría tener en su predio y así prepararse mejor ante un desastre natural que no, nadie está libre de ello, ya sea con una helada, una nevazón o una granizada extemporánea o con lo mismo que estábamos conversando de este déficit hídrico que está afectando a gran parte de la zona central del país. Pía, te queremos agradecer por haber estado con nosotros. Le damos las gracias a la encargada nacional de emergencia agrícola de INDAP por haber compartido todos estos datos que nos ha dado, cómo se enfrenta una emergencia, dónde tiene que acudir. Y bueno, y nosotros nos vamos a despedir con una joven promesa chilena, Sebastián Serené, y su reciente canción Mucho para él. Hasta un nuevo programa. ¿Por qué andas así? Hace tiempo que se ve un cambio en ti. Desde que tú estás con él no eres feliz. Cuando no estás bien sé que piensas en mí. Piensas en mí y yo sé que tú lloras, lloras sola porque te enamoras así. Ese príncipe azul, ¿dónde está ahora? Te ignora y te hace sufrir. Es que no puedo aguantármelo, te lo juro que yo no puedo entender. Nuevos Campos, programa de la agricultura familiar campesina, fue presentado por la red de tiendas Mundo Rural. Una iniciativa del Programa Nacional de Comercialización de INDAP, que junto al Ministerio de Agricultura apuesta por abrir nuevos mercados para los productores de la agricultura familiar campesina.